Está, hola. A ver, vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero bueno, ahí va. Ahí va, ahí va. Bueno, ya estamos grabando. Esta es la primera entrevista con Jaime. Es el 8 de noviembre. Y bueno, cuando yo te diga, necesito que me des una introducción, tu nombre completo y que igual que me platiques un poco de, no sé, de tu familia, un poquito de ti. Espérame. Ok, cuando quieras. Ya te contaron el chiste del doctor. Llega un hombre al doctor y le dice: doctor, no sé lo que tengo. Y el doctor le contesta: pues tomes estas pastillas que no sé muy bien para qué son. Puta madre. Me estoy quedando pelón. ¿Ya estás listo, hijo? Ya voy, va, ya voy. Ay, apúrate. Con permiso. En el nombre del Padre, del Espíritu. Sí, listos, vámonos. Ah, las radiografías. Me llamo Jaime Manuel Ortiz Guadarrama. Soy originario de aquí, de Iztapalapa, en el Distrito Federal. Soy hijo de Gonzalo Ortiz Zúñiga y de Olga María Guadarrama Ortiz. Vivo con mi mamá porque, digamos que toda la vida he sufrido de una enfermedad que aún no me ha podido curar. Me es difícil trabajar, aunque a veces vendo ropa. Mis hermanos ya viven solos. Vamos, ya se casaron y pues también nos apoyan. Sobre todo el grande, Martín. Mi padre falleció en un accidente laboral. Él era técnico cinematográfico. Trabajaba en la industria del cine en el área de electricista. De chico llegué a conocer a las grandes estrellas del momento. Toda la vida me la he pasado en clínicas y hospitales. Los médicos no saben, pues dicen que mi cuerpo no puede contener nada de lo que tiene adentro. Si me descuido, me vacío. Cuando nací, los doctores me dijeron que no viviría más de una semana. Tengo 38 años así. ¿Cómo está, doña Olga? Muy bien, señorita, gracias. Qué bueno. Vámonos, Jaime. En un momentito viene el doctor Hotman. Uh-huh. Te ves mucho mejor. Gracias, tú te ves muy guapa. Todos los días me despierto y no sé si ese día me voy a morir. La razón de que yo siga vivo es prueba del gran sentido del humor que tiene Dios. Y yo soy su mejor chiste. Hola, señor Ortiz. ¿Cómo está, doctor Hotman? Bien. ¿Cómo está, doña? Mucho gusto en saludarlo, doctor Hotman. Encantado. Se le ve muy bien a este muchacho. Sí, gracias.
Gracias, doctor. Permíteme. Sí, sí. ¿Y cómo te han funcionado los tapones? Pues bien, doctor, ya escucho mucho mejor con estos, por ejemplo. Qué bueno. ¿Y cómo estás respirando? Bien. Ya sabes, di fuerte. Ah. Eso es. Mira, Jaime, los tapones que me está usando han durado mucho más tiempo del que esperábamos. Ya llegó el momento de intervenirte quirúrgicamente. Ay, doctor. Pues nosotros no tenemos para ir a Houston. No, pues ¿cómo? Ni para la visa, para que me entienda. Por eso mismo te estoy platicando de que hemos de buscar apoyos económicos, préstamos bancarios. Yo te puedo ayudar, Jaime. Sí, pues gracias, doctor, pero yo creo que así estamos bien. ¿Así estás bien? ¿Qué va a pasar si te tapamos la boca? El problema de Jaime es que ninguno de sus esfínteres funciona. Por el momento, lo único que hemos podido hacer es proporcionarle los tapones que una fábrica de tapones especializada, tapones para tinas, para cubetas, para lavabos, nos ha proporcionado. Gracias a estos tapones, Jaime ha sobrevivido. Yo soy el hermano mayor de esta cosa rara. Él es mi carnal Martín Ortiz, ella es mi hermanita Rosalinda Ortiz, y él es su marido, el Charlie, el cuñado. O sea, puto, el skin te mantiene, cabrón. Tú, güey. Gracias a Dios. Siempre, gracias a Dios. Ahí va el Charlie. Este güey, puta, qué pinche talento vas a verlo, carnal. Agárralo o tómalo, no sé cómo se diga, güey. De este güey deberían de hacer un documental y no del acomplejado de mi carnal. Vas a ver, carnal. ¿Te acuerdas cuando éramos escuincles todo lo que hacíamos? Sí. ¿Y qué has hecho? ¿Ya tienes novio? Este... Oye, ¿y no quieres que hagamos otra vez lo que hacíamos cuando éramos chiquillos? Chiquitos, sí. Yo era traviesa, yo estaba chiquita. Vine aquí. Bueno, pero no era como una travesura, ¿sí? Sí, era. Sí, estaba traviesa, Doctor Seitan. Doctor Seitan. Bésame mucho. ¡Ay, ya se me olvidó! Y ahorita voy a presentarles a una persona muy especial que todos nosotros queremos mucho. A ti también te queremos, Anita, pero tú no eres. Pero ayúdame a presentar al gran, al increíble, al único, mi hermano del alma, Jaime Ortiz. El silencio de tus labios, la fragancia de tus manos, la mirada indiferente, esta sombra permanente, mi corazón se desvanece, porque sé que para siempre esta ilusión. Adiós.
Tú lo sabes, la luna todo. Diversión, gente bonita, vamos a seguir con esto, por favor, por favor. Qué bueno que llamaste. Ah, es que fuimos con el doctor Hoffman. Sí, pero dice que lo único que salvaría a Jaime es una operación, pero no aquí, sino del otro lado. No, sí, muy cara. Además, ya fuimos con todos los percachifles, esos charlatanes del mercado. Sí, sí, limpias y menjurjes de toda clase. Y nada. Realmente, no sé qué es lo que me lo ha mantenido vivo. Desgracia. Su avión estalló en el aire minutos después de despegar. ¿Eso quiere decir que José Carlos y Leonora? Era don Alejandro y su esposa los que viajaban. Nada, va, voy a poner un cassette. ¿Te quieres ir a dormir al cuarto? Esta es la Navidad de 1981. Es la última Navidad que pasamos con mi papá. La recuerdo muy bien porque mi hermano estuvo enfermo con temperatura. Ella es mi prima Teresa. Cuando nació, también le dijeron que no viviría mucho. Murió unos años después en el terremoto. Yo me llamo Michelle Estefanía González Urruata y vivo aquí mismo. Soy vecina de Jaime. Hace 2 años le dije que si se casaba conmigo. Me dijo que no. ¿Qué más? A mi jefa le dijeron de un lugar, que una isla o no sé, pues, pero pues hay que llegar el hacha, parece. Se supone que ahí hay un brujo. Que opera así, con las manos nomás. Mi tía Mercedes ya conoce a varios que van y retachan sanos. La esperanza nunca se pierde, supongo. Pero también es culera. Es como una droga. Te pendeja. Ahí está. ¿Ahí bueno? Uh-huh. No, pues sí. Mira. Pues mi jefa ya tomó la decisión. Pues ni pedo. Pues ella manda. O sea, cuando ella dice, nos vamos, nos vamos.
pues como le decía, el autobús sale a las 6 de la mañana. Pero pues nosotros ya estamos listos de todo. Ya me dijeron el lugar a donde tenemos que ir. Pero de ahí tenemos que irnos a una isla que se llama Nacayote, que está ahí mismo, pues ahí en el mismo lago donde vamos. Yo no me voy a rendir. Una madre nunca se da por vencida. Jaime es mi hijo y yo no voy a descansar hasta verlo sano. Él todavía tiene tiempo de llevar una vida normal, de formar una familia, de tener sus hijitos, que es lo que siempre ha deseado. Es su última oportunidad y creo que se la merece. Mimi.